kuchuma mai kenya korowa mai kenya kuchuma mai kenya korowa mai ke. Los pueblos mágicos de Tecate y Todos Santos en el municipio de La Paz, Baja California Sur, a partir de este fin de semana son ciudades hermanas. Ambos, municipios de la península de Baja California, ambos, unidos por el arraigo de sus tradiciones y el calor de su gente. En una ceremonia realizada en el Parque Miguel Hidalgo en esta ciudad, la presidenta municipal del 22º Ayuntamiento de Tecate, Nereida Fuentes González, y el presidente municipal del 15º Ayuntamiento de La Paz, Armando Martínez Vega, firmaron un acuerdo de hermanamiento entre Tecate y Todos Santos con el objetivo de hacer un intercambio cultural y promoción turística. En medio de eventos artísticos y culturales que representan parte de la identidad de Tecate, fue como el gobierno municipal dio la bienvenida a los funcionarios de La Paz, quienes pudieron disfrutar del tradicional baile de cuadrillas. De una ceremonia cumiai, así como participaciones artísticas de alumnos de la primaria Rafael Ramírez y Club Rotario número 2, a cargo del profesor Villalpando. Quiero cantarle a la gente, pues me llena de emoción, vivir en tu linda tierra, que me brinda su calor. La alcalde de Tecate, Nereida Fuentes, expresó que este hermanamiento viene a reforzar el nombramiento de pueblo mágico que Tecate adquirió hace apenas un par de años, por lo que dijo, este acuerdo es un importante logro para ambos municipios. Muy felices por poder ver cristalizado este esfuerzo de hermanamiento de dos pueblos mágicos. La Paz, Baja California, el pueblo mágico Todos los Santos y nuestro querido y añorado Tecate, Baja California. Esto es lo que se hace y se está trabajando en como una medida de fortalecer el programa Pueblo Mágico y que nos ha traído a Tecate un escrutinio al interior de cada uno de los tecatenses de qué significa tener la denominación de Pueblo Mágico y significa muchísimo para Tecate. El alcalde indicó que el hermanar estos dos pueblos mágicos brinda la oportunidad de intercambiar tradiciones, conocimiento, cultura, así como fomentar el turismo, lo que resulta en una mejor economía para ambos pueblos. En el cual pudiéramos tener un intercambio importante de conocimiento, de cultura, de tradiciones, de riqueza cultural, pero también de riqueza a través de explotar nuestro potencial turístico como marca Pueblo Mágico, que no es lo mismo tratar de estar atrayendo al turismo y atrayendo buenas causas para cada municipio por sí solo, en lo individual, que hacerlo en conjunto, como bien lo ha sabido hacer bajo la tutela del programa Pueblo Mágico, todos estos municipios que tienen la denominación. Por su parte, el alcalde de La Paz, Armando Martínez Vega, se congratuló por la firma de este acuerdo, ya que es un resultado, dijo, de un anhelo de muchos años. De igual forma, reconoció que la característica principal de Tecate sea la paz y la tranquilidad. La hermandad entre la ciudad de La Paz y el pueblo mágico de Todos Santos con Tecate. Un anhelo de hace algún tiempo que hoy se cristaliza. Y me da muchísimo gusto saber en una plática que tuve hace un momento con la presidenta que aquí una de las tradiciones que se ha respetado por mucho tiempo es la paz y la tranquilidad. Que esa tradición que tienen ustedes pues persista por siempre. La paz y la tranquilidad tiene que ser un factor común en todas las poblaciones. Para California Medios, con información de Javier Cruz, Roberto Estrada.